muy buenas tardes para la biblioteca nacional es un gusto unirse a la academia morista costarricense en una conferencia más de este ciclo que ha venido desarrollando esta tarde con la conferencia los soldados de la campaña nacional y la batalla de Santa Rosa por el doctor Raúl Arias Sánchez la Biblioteca Nacional, que tiene la misión de recopilar, conservar y difundir el patrimonio documental Memoria e Identidad de Costa Rica, posee colecciones que son testigos de la campaña nacional liderada por don Juanito Mora y la participación de tantos y tantas costarricenses y extranjeros que defendieron nuestra soberanía. Esta conferencia al igual que las anteriores, permiten conocer con mayor profundidad muchos ámbitos de esta guerra por nuestra libertad. Los videos de estas conferencias, además, son editados y se reincorporan a las colecciones patrimoniales de la institución y permanecen disponibles para todos. Se convierten a su vez en un recurso muy valioso para los educadores y para nuestros estudiantes y público en general. Un agradecimiento a don Raúl, conferencista de esta tarde, a la presidenta de la Academia Morista, la doctora Elizabeth Fonseca, y a la doctora Ana María Otey. Que está a cargo de estas conferencias. También un agradecimiento a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional y Daniel Bonilla de la Academia Morista, que apoyan la transmisión de la actividad. Un especial agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en vivo, así como a las personas que posteriormente vean el video de la actividad que va a permanecer en el Facebook de la Biblioteca Nacional y de la Academia Morista. Y los invitamos a compartirlo. A continuación, le doy la palabra a la doctora Elizabeth Fonseca. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doña Laura, por pasarme la palabra. Hoy tengo un mensaje para toda la gente que sigue estas conferencias, un mensaje eh, corto y sencillo, pero de verdad eh, con mucho agradecimiento de mi parte. Primero que nada, quisiera referirme a quiénes somos, quién es la Academia Morista Costarricense. La Academia Morista Costarricense es una academia de las que llamamos doctas, es decir, parecida a la Academia de la Lengua, a la Academia de la Historia, la de Ciencias Genealógicas. Son academias creadas por ley y tienen objetivos muy claros. La nuestra fue creada en el año 2015 y tiene por objetivo leo textual. Auspiciar la investigación, la enseñanza, la difusión de la vida, el pensamiento y la obra del libertador y héroe nacional Juan Rafael Mora y su época, así como el ascendiente de su legado en el devenir de Costa Rica. Una de las tareas fundamentales que nosotros desempeñamos es dar a conocer este valiosísimo legado de lo que fue la campaña nacional de don Juan Rafael Mora y su época, entre la gente más joven, entre estudiantes y también entre eh, profesores, porque uno de nuestros objetivos es también apoyar la docencia nacional. A veces alguna persona se acerca y me dice que las conferencias tienen un tono muy elevado o qué sé yo. Y yo le digo, bueno, son para profesores, son para apoyar la docencia. Los profesores y las profesoras después sabrán cómo adecuar el nivel para que sean eh, fácilmente comprensibles estos hechos históricos para sus estudiantes. Para nosotros es, bueno, ha sido una cosa maravillosa poder hacer estas conferencias en colaboración con la Benemérita Biblioteca Nacional. En ese sentido, quiero agradecer en la persona de su directora, doña Laura Rodríguez, todo el apoyo que nos brinda. El año pasado, al final del año, eh, le pedí un reporte de cuántas personas habían visualizado los vídeos de las conferencias durante todo el año. Y para mí resultaron asombrosos los números. Había conferencias que habían sido visualizadas más de mil veces cada una. Entonces, esto nos permite llegar a un público verdaderamente amplio. Y como dijo la señora directora, además queda en el repositorio de la Biblioteca Nacional para que en cualquier momento lo puedan estudiar, analizar, repetir. Este año, eh, las conferencias de lo que llamamos la cátedra Juan Rafael Mora están a cargo de la colega encargada de la tarea esta, que es... La doctora Ana María Boteis Obrado. Ana María es la encargada de contactar a las personas y de programar las conferencias, por lo que le agradezco muchísimo esa colaboración. Del mismo modo, quiero agradecer desde ya que se inicia el ciclo del presente año 2023. A nuestro primer conferencista, el doctor Raúl Arias Sánchez. Muchas gracias, Raúl, porque él, él es realmente un experto en el tema, como verán a continuación cuando mi colega Ana María Botey haga la presentación oficialmente. También quiero agradecer a David, digo a David, no a Daniel Bonilla, ya le cambié el nombre a Daniel Bonilla. <laughs> y a los funcionarios de la Biblioteca Nacional que nos acompañan en estas transmisiones y que eh, siempre hacen una labor sumamente profesional y nos ayudan enormemente con su trabajo. Muchas gracias, muy buenas tardes y disfrutemos todos de esta actividad. Ana María. Gracias, Elizabeth. Esta tarde, como vos misma lo dijiste, tenemos al doctor Raúl Arias Sánchez con la conferencia Los soldados de la campaña nacional y la batalla de Santa Rosa. Nadie mejor que Raúl para analizar este tema, pues él es el autor de un libro fundamental para el estudio de toda la campaña nacional. Es un libro que se denomina Los soldados de la campaña nacional 1856-57. Como ustedes saben, esta batalla de Santa Rosa que conmemoramos hoy es la primera de una serie de grandes batallas y de grandes gestas. Heroicas, en condiciones sumamente complicadas, que permitieron que Costa Rica siguiera o continuara siendo soberana, teniendo su propia forma de organización, el control de su territorio, de su cultura, de la religión que habían escogido sus predecesores. Y de ahí que sea tan, tan importante rememorar y conmemorar esta fecha. Y nadie mejor que Raúl que conoce a fondo estos soldados, de dónde venían, de qué, de qué murieron algunos, qué tipo de lesiones, cuáles son los lugares de donde procedieron más soldados o menos soldados y cuál es la importancia de esta... Eh, Histórica batalla de Santa Rosa, que hoy lastimosamente la celebramos en un profundo silencio o la conmemoramos en un profundo silencio. No hay días feriados, no hay desfiles, no hay actos conmemorativos. Sin embargo, esta es eh, la punta de lanza para que Costa Rica pudiera desarrollarse como una joven República a los 33 años de su independencia. Nadie mejor que Raúl quien además de ser un gran conocedor de esta de esta gesta heroica es también un, una persona con una profunda formación académica, en historia, en ciencias políticas y en economía. Así es que eh, sin más preámbulos, Comencemos ya la conferencia con el distinguido conferencista de hoy. Raúl, por favor. Muchas gracias. Eh, bueno, agradezco mucho la, eh, realmente las palabras de, de Ana y de Elizabeth. Ciertamente el tema de la campaña nacional es un tema absolutamente trascendente para nuestra, nuestra memoria histórica nuestra cultura identitaria porque sin la guerra de 1856, de haber perdido esa guerra realmente nuestro presente sería totalmente otro sería diferente habríamos perdido todo lo que todo, todo el pasado colonial que tuvimos y toda la, la raíz identitaria eh, la teníamos completamente distinta, como vamos a ver al final de la charla. Entonces, esa guerra que, que, que no ha sido bien comprendida, y tanto es así que mucho de eso ni siquiera eh, se, se ha eliminado, más bien de los programas educativos, se ha dejado en manos de los profesores. Los cursos de actualización en historia que yo he dado con el colegio, con el Colipro, Colegio de Licenciados y Profesores los mismos eh, educadores me han dicho que bueno que hasta que reciben el curso conmigo es que entienden la historia porque antes de eso para ellos solo entendían pues lo que los libros que ellos eh, leían eh, libros muy 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 mal escritos eh, no hechos por historiadores eh. curiosamente muchos de estos libros han sido escritos por, por personas que son entusiastas de la historia pero carecen de la metodología de investigación y de didáctica necesaria de manera que termina el lector pues confundido porque eh, se le llenan la cabeza de mitos como el mito de que la guerra se peleó con palas y picos verdad que nuestros campesinos iban absolutamente desarmados eh, armados solo con palas y machetes y picos enfrentados a un ejército poderoso de fusiles y cañones lo cual era absolutamente inviable ganar una guerra en esas condiciones, y el presidente Mora, estoy seguro, como hombre inteligente, jamás habría conducido a su pueblo a una masacre. De manera que la realidad fue muy diferente, y la vamos a ver en, en, en esta presentación mía. Eh, yo siempre he acostumbrado, desde mis años de, de docente en la Universidad de Costa Rica, establecí un sistema de, de, de llevar mis conocimientos al público, a los alumnos y ahora en mis conferencias lo más gráfico posible. Me gusta mucho recurrir al PowerPoint, a los recursos 3D y me he acostumbrado, pues, a invertir mucho tiempo preparando mis conferencias de manera que, que van a escuchar mi voz, pero lo principal que, que les va a llegar a, a la mente de cada uno y a la conciencia de cada uno de los presentes es justamente lo que vean las imágenes hablan por sí mismas yo voy a explicarlas pero creo que la charla pues, va a llenar las expectativas que todos perseguimos y es pues dejar en, en una clara conciencia la trascendencia de esta gran batalla de santa rosa que fue la primera y, y pues como vamos a ver fue trascendente porque de haberse perdido no habría habido el resto de la guerra no habríamos podido continuar eh, contra el enemigo poderoso de en nicaragua Así que entonces, eh, si les parece, vamos a comenzar. Voy a, a intentar eh, seguir lo que don Manuel me aconsejó. Voy a, voy a compartir pantalla para ver si todo funciona bien. Ahí se me escucha bien y ven la pantalla. Perfecto, perfecto. Todo okay. bien. Ok, vamos a comenzar entonces. Sí, aunque aunque el título original habíamos dicho que correspondiera con el título del libro que presentó Ana María Botei, pues eh, es más significativo ver la charla de hoy en términos de como un episodio de gloria, honor, y sangre, porque realmente eso es lo que lo que fue esa, primer, esa primera batalla y toda todas las dos campañas que le siguieron hasta mayo de 1857. De manera que ese título, pues me, me gustó más, creo que, que, que es más significativo para nuestro sentimiento patriótico como costarricenses. Vamos a empezar diciendo que todo comenzó hacia 1850, eh, allá en los Estados Unidos. Podemos ver cómo los Estados Unidos era un país muy diferente al que conocemos hoy. Los Estados Unidos eh, se, habría, se había ido formando poco a poco, eh, eh, pues con territorios que pertenecían a otras potencias europeas. Cuando Estados Unidos se independizó, solo eran las 13 colonias del este y todo el resto del territorio del continente, pues estaba en manos de franceses, de ingleses y de españoles. De manera que poco a poco los gobernantes de Estados Unidos tuvieron que ir creando políticas para poder eh, ir expandiéndose y poder garantizar en primer término su soberanía territorial, que no fuese amenazada por las potencias europeas, nunca más, porque recordemos que los ingleses invadieron, invadieron Washington en 1812 y, y, y de hecho pues destruyeron la Casa Blanca y todo lo demás, de manera que ellos, el presidente James Monroe pues eh, se comprometió a que nunca más se iba a dar una invasión extranjera como esa y comenzaron a tomar medidas que bueno que que, que él le llamó la doctrina Monroe o oh, América para los americanos en ese sentido de, de de territorialidad para para el pueblo norteamericano y hacia 1850 ese es el panorama que tenemos de Estados Unidos en color rosado podemos ver los estados del norte ya totalmente consolidados, unos estados que estaban totalmente industrializándose, tenían ya en ese momento más de tres millones de inmigrantes europeos, la mayoría irlandeses, que se habían incorporado a los procesos de la revolución industrial, trabajaban en los, eh, en los grandes talleres y fábricas que producían ferrocarriles, producían eh, armaduras de acero, barcos de acero, eh, es decir, ya era la revolución industrial en toda su magnitud que estaba muy fuerte en los estados del norte que son esos que están arriba en rosado mientras que los que están en verde eran los estados de, 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 de demócratas del partido demócrata esclavista desde Washington desde George Washington los eh, los esclavistas eh, pues habían eh, dominado la política norteamericana y por supuesto todo ese territorio en verde era un territorio dedicado a, a la siembra de algodón, o sea, un sistema económico obsoleto basado en agricultura. Eh, eh, sembraban algodón, sembraban tabaco, sembraban eh, sobre todo algodón y tabaco, pero eran, eran estados que solamente tenían una economía que enriquecía a unas cuantas familias que eran los terratenientes de esos territorios. Tenían una enorme masa de esclavos, como todos sabemos. Esclavos traídos de África y eh, pues andaban alrededor de los 5 o 6 millones de esclavos. De manera que era un panorama totalmente opuesto, ¿verdad? contradictorio entre los estados del norte, pujante, industrializado, donde la esclavitud no existía, eh, con estados del sur, con un sistema obsoleto y sin embargo gobernaban Estados Unidos. De manera que, que, que los, eh, los gobernantes demócratas tenían el problema de que el norte estaba creciendo enormemente. Crecía en proporción, no solo en cuanto a tecnología, sino también en cuanto a inmigrantes que estaban engrosando eh, las filas como, como, como votantes eh, de, de los procesos electorales. De manera que vemos como el mapa ilustra, en la mitad de Estados Unidos era un territorio que realmente, eh, políticamente indefinidos, eh, había pertenecido a la Luisiana Francesa, pero en ese momento, hacia 1850, 60, eran territorios que no tienen ninguna definición, no eran estados, vivían tribus indígenas en eh, muchos de esos, eran las montañas, eh, en fin, era, era el preámbulo del salvaje oeste que dominó mucho tiempo Estados Unidos, pero no tenía dueño, no tenía ley ni orden, de manera que eran, eran territorios neutros totalmente y los territorios que están en blanco eran eh, los territorios no estatales ya estaban habitados pero eran territorios no estados formales de manera que, que también eran el antiguo era el oeste norteamericano que estaba tratando de comunicarse por ferrocarril y, y esos enormes territorios pues también tenían grandes dolencias para poder emitir votos en los procesos de elección y, y, y mientras que vemos como California, curiosamente, estaba totalmente sincronizada con los estados norteños y realmente el Partido Republicano, creado en 1851, eh, pues tenía una gran cantidad de adherentes en California y eh, más bien los eh, esclavistas del sur, pues eh, en California no tenían mucho, mucho apego, mucho auge, pero los Estados Unidos era un territorio pues realmente con, con dos bloques eh, norte-sur y, y los sureños dominaban totalmente la escena política de los Estados Unidos, repito, 1850 a 1860. En esa misma época, hacia 1850, se comenzó a presentar la idea, una ideología, la ideología que tenía como apoyo la doctrina Monroe de América para los americanos, de una expansión territorial, pero en este caso era una ideología, una ideología eh, con contenido geopolítico, y se, se le llamó destino manifiesto. Un periodista de apellido Sullivan, en 1845, publicó una revista en Nueva York, diciendo que el destino manifiesto era inherente al pueblo norteamericano, que el pueblo norteamericano tenía que expandirse más allá de sus fronteras naturales y políticas para poder garantizar su supervivencia y poder convertirse algún día en una potencia que desplazara realmente a cualquier otra potencia en el continente americano y también a nivel mundial. De manera que esa idea se convirtió en ideología política, fue atraídos con esa, con esa idea tanto los esclavistas del sur como los tecnócratas del norte. Es decir, ahí, si, el, si bien es cierto, republicanos y demócratas estaban eh, en posiciones diferentes en cuanto a la esclavitud y al sistema económico, pero en el sistema ideológico el destino manifiesto lo aceptaban todos. Todos norteños y sureños consideraban al destino manifiesto una ideología patriótica. O sea, había que creer en él y en la expansión norteamericana para poder, para poder ser un verdadero estadounidense. Con esa idea es que se produjo la guerra eh, que en Estados Unidos eh, eh, produjo contra México, de 1846 al 48, invadió México, le arrebató eh, más de dos millones de kilómetros cuadrados, y al final, pues, se quedó con, con, con todos esos territorios que conocemos en el sur de Estados Unidos, pero hay que entender algo muy importante, y ahora lo vamos a ver eh, concretamente, y es que el objetivo fundamental de Estados Unidos al invadir México no solo era adueñarse de los territorios, sino también construir un canal interoceánico. El, la idea del canal interoceánico era un sueño que ya los ingleses y los españoles habían acariciado mucho tiempo antes, pero sin duda el que construyera el canal interoceánico en alguna parte del continente se haría dueño del mundo porque tendría el control de los dos grandes océanos, Atlántico-Pacífico, y rápidamente pues se convertiría en la primera potencia mundial. De manera que el estrecho de Tehuantepec en México, en el sur de México, pues eh, tiene solo 200 kilómetros. De manera que cuando se invadió México, las, eh, las apuestas del gobierno del presidente Freeman Taylor y luego Freeman eran justamente el construir un canal. No lo pudieron hacer porque el sur de México, eh, todo lo que es eh, 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 esa parte que limita con eh, con Guatemala, pues eh, está muy lejos de la frontera norte. Entonces, lo que trato de decir es que ya en el sur de México los estadounidenses se veían totalmente sin la fortaleza necesaria, sin los elementos técnicos de ingeniería ni la tecnología eh, no no permitía realmente que en poco tiempo pudieran construir un canal, aunque solo 200 kilómetros existieran. De manera que eh, no había un río enorme de por medio, sino que, que era y sigue siendo eh, un canal seco. Decir, hoy en día es un paso entre, entre el Atlántico y el Pacífico, pero, pero no había un río lo suficientemente ancho como para hacer el canal. Sin embargo, el proyecto siguió su camino y no pudieron hacerlo ahí. Pero en 1854, 1855, eh, el presidente Franklin Pierce eh, tuvo la visita de James Buchanan, que en ese momento era embajador en Londres, y de Jefferson Davis, que llegó a ser el, el presidente de la Confederación Sureña. Y estos tres eh, personajes dijeron, o se llegaron al acuerdo, siendo los tres sureños, que si llegaban a las elecciones de 1860, sin haber construido el canal interoceánico y sin dar muestras de fortaleza sobre los estados del norte, iban a perder las elecciones contra los republicanos, que ya en ese momento tenían a Abraham Lincoln como candidato. De manera que Abraham Lincoln era un personaje, un candidato absolutamente atractivo, ¿verdad? Eh, rápidamente conquistaba públicos de en el norte, en California y en muchos eh, simpatizantes sureños. De manera que para estos tres, para el presidente Pierce y Buchanan y Davis, era fundamental resolver ese problema y se les ocurrió un plan secreto. El plan secreto era el plan Federación Caribe. Es decir, eh, todo lo que ustedes ven en gris, las islas del Caribe, todo Centroamérica y por supuesto eh, toda la parte sur de, de, de Estados Unidos, se iba a conformar en un solo bloque y con eso pues eh, eh, coloniza invadiendo y colonizando Centroamérica Cuba y las Islas del Caribe pues realmente ellos creían que iban a ganar las elecciones del 60 por el, la, el sistema electoral que ellos tienen donde, donde el colegio electoral es el que dirige al presidente y entre más territorios tenga un partido político en este caso los demócratas pues iban a ganar las elecciones así es que ese era el cálculo que ellos tenían y por eso es que se gestó ese famoso eh, plan militar, eh, que no solo era un plan militar, era también un plan de colonización de la mosquitia nicaragüense. Eso que ustedes ven ahí es justamente el, eh, los dos planes que, que, que ellos eh, confabularon. Uno era hacer un plan de colonización en toda la mosquitia nicaragüense, que estaba bajo el dominio británico, por cierto, ¿verdad? todo lo que, lo que era Grey Town, que era San Juan del Norte, en Nicaragua, y eh, hacer y colonizar todo el río San Juan con familias blancas venidas de Estados Unidos que quisieran, eh, pues, eh, colonizar toda esa región. Como decía Henry Kinney, que era el, el jefe de, del, del plan, el líder, él decía que solo con familias blancas de ojos azules y pelo rubio, pues se podía civilizar toda esa zona que, que, que estaba salvaje, una zona salvaje. De manera que ese era el primer plan de ellos, del destino, eh, de, bueno, el destino manifiesto como, como política interna, y luego resolver un grave problema. Nicaragua en el Pacífico estaba en una guerra civil desde la independencia. Los liberales del norte y los granadinos del sur vivían en una eterna guerra. Después de la independencia habían creado dos capitales. Granada, la capital de los granadinos, obviamente, y León, la capital de los liberales, y uno, un gobierno no reconoce al otro. Es decir, eran dos poderes al mismo nivel y se rechazaban mutuamente los planes, de manera que entraron en una guerra civil que devastó Nicaragua. Y los Estados Unidos, eh, pues, decían, ¿cómo vamos a colonizar Nicaragua? ¿Cómo vamos a entrar en Centroamérica con un país que está en esa situación de guerra? Entremos primero, eh, vamos a entrar con un plan militar, decían, vamos a pacificar Nicaragua y una vez que pacificamos Nicaragua, entonces procedemos con el resto de Centroamérica, pero comencemos con Nicaragua, con Nicaragua que es donde está más dividida la población, las, la, la clase política no se va a unir nunca, decían ellos, para combatir a nuestras fuerzas y vamos a, a ponernos bien con el más fuerte de esos partidos, que son los liberales. De manera que así es como William Walker llegó a León de Nicaragua en 1855 y se abrieron dos frentes: el Frente de Colonización en el Atlántico y el Frente de Guerra en favor de los liberales para ganar la Guerra Civil en el Pacífico. Pero Henry Kinney no pudo desarrollar el plan, porque cuando estaba por zarpar con, un, con más de 100 familias de Nueva York, eh, eh, el, F, el los federales, la, la policía federal lo atrapó y eh, lo detuvo porque en Texas estaba acusado de asesinato, condenado y él se había escapado de la cárcel. De manera entonces que los federales lo, lo pusieron a, a, en la cárcel y no permitieron que la expedición saliera. Así es que el plan de colonización no se pudo realizar y solo William Walker pudo llegar eh, con sus eh, mercenarios hasta León y comenzar la guerra civil que le llevó seis meses pacificar Nicaragua y crear un gobierno nicaragüense con él a la cabeza, pero que pudiera comenzar un plan para para poder irradiar a todo Centroamérica. Ahora bien, ¿cómo se iba a financiar todo ese plan militar y originalmente el de colonización también? Bueno. Existía un financista llamado Joslau, que es el señor que vemos ahí. Él pertenecía a la Orden de los Caballeros del Círculo Dorado, que era una, eh, una asociación prácticamente secreta, donde estaba llena de, de políticos. Ellos fueron los que, los que eh, tramaron el asesinato de Lincoln. ¿verdad? Realmente ellos financiaron a los asesinos de Lincoln. Y antes de Lincoln, pues ellos eh, pues, pensaron en que, en que justamente el sur eran sureños, la mayoría, habían algunos del norte. George Lowe era de Nueva York, pero, pero no le importaba lo que interesaba era el poder. Y él, pues, financió toda la expedición de William Walker en Nicaragua, compraba él era el ERA, compraba las armas en Estados Unidos, reclutaba a los, a los soldados, eh, contrataba a los barcos que llegaban hasta Nicaragua. De manera que la Federación Caribe, el proyecto, se financió. Con, con, eh, con el dinero de este señor George Low. Entonces eh, William Walker llega a Nicaragua en 1855, eh, comienza la guerra contra los granadinos, una guerra que repito le llevó seis meses, de junio del 55 a febrero del 56, donde ya William Walker logra crear un gobierno de unidad nacional que llamaba él, donde sienten la misma mesa a los que no se podían ni ver, ¿verdad? A los granadinos y a los liberales en la misma mesa, desde un puesto de gobierno a cada uno, pero él se quedó como ministro de guerra y comandante supremo del ejército de Nicaragua, donde la mayor parte de las fuerzas eran eran filibusteros, ah, europeos y norteamericanos, de manera que los nicaragüenses eran absolutamente secundarios, eran subalternos, ningún nicaragüense tenía un cargo alto en las milicias, todos los cargos de relevancia eran y de manera entonces que ese era el ejército de William Walker porque él exigía como comandante supremo que todo el que ingresaba al ejército de Nicaragua y pretendía hacer carrera militar tenía que dominar el inglés, así que el dejaba por fuera a todos los nicaragüenses verdad así que eso se garantizó un ejército pues que nunca lo iba a traicionar ahora bien, el plan de William Walker no era hacer la guerra William Walker no vino a amenazar a nadie. Es decir, eh, en primera instancia, el gobierno de unidad nacional era de reconstrucción nacional y entonces él propuso un plan de alianza entre los gobiernos centroamericanos con los Estados Unidos y hacer eh, un tratado comercial. Ese tratado comercial, según Walker, hacía que todos los países de Centroamérica colocaran en los mercados de Estados Unidos, del norte, incluso del sur, todos los productos eh, sobrantes o que quisieran comercializar. Y eso, por supuesto, en, primer, en principio le cayó muy bonito, le cayó muy bien a Rafael Carré de Guatemala, a Santos Guardiola de Honduras, a Rafael Campo de El Salvador, y al único que no le cayó bien fue a Juan Rafael Mora. Porque Juan Rafael Mora, a diferencia de los demás residentes de Centroamérica, Don Juan Rafael Mora tenía un ministro muy sagaz en Washington, Don Luis Molina. Y Don Luis Molina, desde que comenzó la incursión de Walker en Nicaragua, Don Luis Molina le informó al presidente Mora cuáles cuál eran los objetivos que tenía Walker y sobre el plan de Federación Caribe, que al fin y al cabo era dominar todo Centroamérica y eh, posicionárselo como un Estado sureño, ¿ya? anexo pues, a la Confederación del Sur de Estados Unidos. Así que el presidente Mora, además, Costa Rica no necesitaba exportar nada a los Estados Unidos. Éramos socios comerciales del café de Inglaterra. Estábamos exportando un promedio de nueve millones de libras esterlinas por año a Inglaterra en café. Eso era una cantidad astronómica de dinero. De manera que Costa Rica era un país pujante, un país que tenía recursos suficientes para desarrollar un sistema económico y social estable. No necesitábamos eh, que Walker nos, nos abriera campo en ninguna parte. Esa independencia económica y social fue fundamental para que el presidente Mora se situara en la posición que tomó y era rechazar todo lo que implicara la, una alianza con Nicaragua, con William Walker completamente. De manera que el presidente Mora, como sabemos, en febrero del 56 rechazó la oferta de Walker a través de, de los eh, enviados que Walker mandó, que uno era eh, Schlesinger, un, otro nicaragüense, apellido Argüello, y un norteamericano, apellido Sutter, que entre los tres eran los delegados de, de Walker, para convencer al presidente Mora en San José de que, de que el plan de Walker era muy, era muy bueno para Centroamérica. Claro, lo que pasa es que el presidente Mora se dio cuenta que en San José había gente enamorada del proyecto de Walker sus enemigos, la familia Montealegre que tenía pues a su cargo también el, el grupo de la nueva era, verdad, que, que, que había una serie de políticos eh, y gente exportadora de café que que no solo eh, no, no les simpatizaba el presidente Mora, sino que para ellos Walker representaba pues la salida para, para poder eh, convertir a, a Centroamérica en un, en un fondo económico que a ellos los iba a beneficiar directamente. Y por tanto, lo que importaba, según los Montealegre, era invitar a Walker a San José, tomar café con él ¿verdad? y negociar cuánto valía Costa Rica. Porque recordemos que los Montealegre habían estudiado en Inglaterra, las hicieron grandes en Inglaterra. Cuando regresaron a Costa Rica, después de haberse ido siendo niños, obviamente, qué patriotismo podrían sentir, ¿verdad? Así que ellos hablaban el idioma inglés perfectamente. Para ellos, el mundo anglosajón era más, más de, de ellos que la misma nacionalidad costarricense. De manera que esa, esa diferencia, esas diferencias, perdón, en Checonos Monte Alegre hizo al presidente Mora rechazar que los delegados de Walker llegaran hasta San José y los devolvió de Punta Arenas. Así que ahí comenzaron los conflictos. Mora le declara la guerra al filibusterismo y empieza la guerra contra Nicaragua perdón, contra Walker, no contra Nicaragua, y esa guerra nadie la quería, pero era totalmente necesario llevarla a cabo. Entonces, William Walker, como todos sabemos, era un médico y, y abogado, nació en Nashville, Tennessee, ¿verdad? fue seleccionado para liberar la impulsión a Nicaragua, que era el país más vulnerable de la región con la misión de tomar el poder militar y político y construir un canal interoceánico y anexar toda la región centroamericana como un estado sudamericano. Esa era la misión global, pero para, para Walker, pacificando Nicaragua, el plan que seguía era el canal interoceánico. Entonces, vean ustedes, este es el modelo del canal interoceánico que planificó William Walker. Ese, ese canal interoceánico necesitaba 45 kilómetros en territorio costarricense, desde, de, 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 desde el Pacífico al Atlántico, y 60 kilómetros en territorio nicaragüense. Eso era necesario para construir la, la infraestructura necesaria para poder eh, habilitar todas las estaciones, todas las eh, 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 la infraestructura que el canal interoceánico en el río San Juan necesitaba. De manera que esos 45 kilómetros era, iban a estar dentro del territorio costarricense y lo peor de todo es que ya eso ya estaba aprobado en, un, en, un, en una contrata, en una contratación que ya George Squire el embajador de Estados Unidos en Nicaragua en 1849 había firmado. O sea, Estados Unidos y Nicaragua habían firmado un contrato en el cual se establecía que se iba a construir un canal interoceánico ¿sí? 45 kilómetros dentro de Costa Rica y Costa Rica no fue informado de nada. O sea, los nicaragüenses opinaron que no hacía falta informarle a Costa Rica de nada porque el Guanacaste y toda esa parte del norte era de ellos, ¿verdad? Entonces Squire asumió eso que como era de Nicaragua y pues Costa Rica pues había había invadido los territorios nicaragüenses entonces sí, lo que iban a hacer ellos era recuperarlo este es el plan verdad a otra instancia el plan del Canal Interoceánico vean ustedes cómo cómo se iba a ver ya colocándolo en un mapa ¿verdad? Eh, con relación al río San Juan y al Lago de Nicaragua así es como el Canal Interoceánico se iba a hacer esa, así se vería con infraestructura, ¿verdad? con infraestructura construida, realmente eh, pues eh, toda la región del norte de nuestro país de, habría, habría quedado totalmente supeditada a, a ese canal que no habría sido construido en Panamá, sino ahí en Nicaragua. Vea que si tan es cierto eso, eh, eh, estimados oyentes y presentes, que William Walker elaboró ese mapa que ustedes ven ahí. Ese mapa dice claramente que fue hecho por el general William Walker. En ese mapa ustedes pueden ver cómo ya está toda prácticamente todo el Golfo de Nicoya y, y, y desde la desembocadura del río Tempisque hasta Delta Costa Rica ya como territorio en verde que es todo de Nicaragua. Ese mapa lo hizo William Walker y lo mandó a los Estados Unidos junto con el otro que está a la par. Eran dos mapas porque William Walker creía que era muy fácil tomar Costa Rica. O sea, ya él vio por un hecho, eso fue en enero del 56. Mandó esos dos mapas al Congreso de Estados Unidos a la a la bancada de los senadores eh, demócratas para que ellos lo mantuvieran ahí en el momento en que él iba a dominar militarmente el norte y del y el Guanacaste lo iba a informar a través de Wheeler, el embajador en Nicaragua, inmediatamente el Congreso de Estados Unidos iba a aprobar el proyecto del canal interoceánico y declarar a la zona norte de Costa Rica como territorio nicaragüense y de, y de valor estratégico para Estados Unidos. Si eso hubiera pasado, el presidente Mora no hubiera podido ingresar con su ejército a ese territorio porque se había interpretado como una invasión a los Estados Unidos. Por tanto, inmediatamente los norteamericanos habían podido mandar barcos cargados de Marines ¿verdad? y habrían, habrían hecho valer ese contrato ese, aprobado por el Congreso de Estados Unidos. De manera que William Walker mandó estos dos mapas en enero del 56 en el entendido de que no iba a tener ningún problema cuando invadiera Costa Rica. Entonces, este es el plan, como les dije. ¿verdad? El plan era triangular entre William Walker, John Wheeler, el embajador, ¿verdad? y el presidente Pierce, el proyecto, y lo que estaba por venir era la invasión militar a Costa Rica. Entonces esa invasión militar se dio exactamente, se dio tal y como Walker la había planificado, ¿verdad? 280 soldados, 20 oficiales, agrupados en cinco compañías de 56 soldados cada una con una fuerza de infantería ligera que llamaban ellos, y el objetivo era tomar Liberia, pero otra fuerza iba por el, río San, por el río Sarapiquí y tenían que llegar hasta Puerto Viejo, el actual Puerto Viejo Sarapiquí, dos fuerzas saliendo al mismo tiempo para tomar las, las desde, desde, llegando a Sarapiquí, con las montañas del norte, las llanuras del norte, junto con todo hasta Liberia, todo el Golfo de Nicoya. Y con eso se completaba el plan militar de Walker, y los filibusteros iban a tomar todo ese territorio, y Estados Unidos lo iba a proclamar como territorio estratégico para construir el canal. Ese era el objetivo que estaba defendiendo las tropas en Guanacaste. Costa Rica y su Fuerza Armada. Ok. Costa Rica tenía en ese momento un ejército, y un buen ejército. Cuatro años antes de la campaña, el presidente Mora había tenido. La previsión, ¿verdad? era un gran visionario, hay que reconocerlo: un gran visionario, un gran líder. Y cuatro años antes, Mora se dio cuenta que Costa Rica tenía un ejército que no se había actualizado desde la independencia. No había comprado ni, un, ni una pistola, ni un rifle, nada desde que se independizó de, de España y de México. Recordamos que, que nos independizamos de México también en el 23 con la batalla de Mongo. Pero Costa Rica no compró armas, o sea, era un país desarmado. Por eso, cuando, cuando, cuando Carrillo es, es, es derrocado, pues de, realmente no hay fuerza que, que, nacional que, que se le pudiera oponer a los, a los hondureños, ¿verdad? Que, salvadoreños que venían a tomar Costa Rica. De manera que el Mora, previendo que no teníamos un ejército en forma, porque él veía solo a los soldados que custodiaban los cuarteles sentados todo el día, panzones, verdad, durmiendo, eh, es decir, de que no eran capaces ni de correr 100 metros, ¿verdad? Eh, menos con armamento. Entonces se preocupó mucho y encomendó al general Cañas, que no era general, ¿verdad? en ese momento era coronel, y a su hermano José Joaquín Mora, que también era coronel, para que hiciera un estudio, una evaluación del ejército. Y ellos dictaminaron efectivamente un informe. Que el ejército de Costa Rica no tenía capacidad para nada, no estaban entrenados ni en manejo de armas, las armas eran absolutamente anticuadas, eh, eran fusiles muy, muy viejos, los soldados no tenían disciplina, ¿verdad? Eh, 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 solo llegaban al trabajo, eh, pero no, no se entrenaban, no tenían prácticas militares, no tenían disciplina militar. Así que entonces el presidente Mora. Decidió valerse a los alemanes que vivían en Costa Rica, el barón Alexander von Bülow y sus ingenieros militares, que eran prusianos, militares todos allá en el ejército de Prusia. Y entonces eh, Mora los contrató como instructores del ejército. Y los alemanes comenzaron a, a, a instruir a los soldados, tanto los soldados de paga como a los eh, voluntarios, ¿verdad? Que, que, que eran realmente pues eh, los que estaban comprometidos. A, a defender la patria, pero no eran soldados de carrera. Y entonces, eh, más o menos, eh, alrededor de unos dos mil, de dos mil a dos mil quinientos hombres, entre, entre los soldados veteranos que llamaban a los soldados de paga y los voluntarios, pues comenzaron a ser entrenados en el Parque Central de San José, a que era la Plaza Mayor, y ahí comenzaron a practicar. Y Mora, pues, eh, mandó a su embajador en Londres que por favor eh, el señor Ballestein para qué comprar armas a Inglaterra porque éramos socios comerciales de los ingleses de manera que el almirantazgo y, y todas las autoridades militares de Inglaterra haciendo eco pues de la propuesta de Edward Ballestein pues decidieron venderle armas a Costa Rica de su propio ejército o sea armas absolutamente actualizadas en ese momento que eran fusiles Enfield 53 eh, con bala cónica una, una bala minie y no eran las balas redondas que utilizaban los fusiles de la, anteriores y tenía 400 metros de alcance esos rifles, mientras que todos los demás fusilería no llegaban a los 250 metros de, de distancia, así que los fusiles fueron ideales Inglaterra mandó 20 fusiles para ser probados en Costa Rica los alemanes eh, pues nombraron sargentos que pudieran entrenar a los soldados y se determinó que los Enfield 53 eran los rifles ideales de manera que Inglaterra vendió vendió 2.500 fusiles a Costa Rica vendió ocho cañones ocho eh, cañones y todo el habituallamiento militar incluyendo revólveres espadas y lo que se necesitara por parte del Ejército costarricense así que en 1855 a finales Ah, sin, sin haberse presentado la declaratoria de guerra, ya teníamos un ejército y por eso tal vez Mora se atrevió a declararle la guerra a Walker, porque sabía que tenía un ejército en forma, un ejército que podía responder y porque los alemanes le habían dicho a Mora que ellos iban a ir con el ejército. De manera que ellos eran los principales garantes de que la fuerza militar podía hacerle frente a cualquier ejército. Y bueno, y así fue. Estos son los rangos militares que podemos ver que tenía el ejército desde el soldado raso hasta el general de división. Solo había un general de división, por cierto, que era el general Mora, José Joaquín Mora. Este, eh, todos los demás, eh, por ejemplo, el general Cañas era general de brigada, después fue pasado a general de división, pero eran los dos máximos rangos que habían y que hay en todos los ejércitos del mundo, de acuerdo al código prusiano de toda América Latina. Esos son, pues, los símbolos que comenzó a usar nuestro ejército. Por eso es que cuando en los documentos del Archivo Nacional uno lee en las batallas que un fulano escribe y dice, yo le dije al teniente tal, ¿verdad? Que, que, ah, que, que la calle estaba tomada por el capitán fulano con una fuerza de tantos soldados. Entonces, si, si ellos no, si no estuvieran constituidos en un ejército formal, Cómo se distinguían quién era capitán y quién era teniente, y, o sea, simplemente se llamarían por el nombre, porque no había una estructura militar. En este caso sí la había. Sí la había porque los alemanes crearon una disciplina y una estrategia ¿verdad? totalmente válida para un ejército poderoso. Estas son las armas, ¿verdad? La, tal vez mucho, mucha gente que nos está viendo ignora eso, pero estas son las armas con las que. El ejército de Costa Rica fue a esa guerra. Esos son los, eh, los rifles Enfield 53. Eh, yo tengo amigos coleccionistas que, que, que tienen ese tipo de fusiles. Bueno, a mí me, me encantaría tener uno, pues muy un caro, ¿verdad? Tengo algunas armas, espadas y cosas de esas, pero, pero no, no. Un rifle de estos, pero es precioso. ¿verdad? Es un rifle que con la bayoneta cuesta a mí en un metro ochenta. Son como de la estatura mía, más o menos. ¿verdad? Con la. Y sin si la bayoneta, ¿ah? mide un metro cuarenta. O sea, lo que es el cañón, de la, de, la, de, de, de la empuñadura hasta el cañón. Y estas son las características técnicas. Tiene ánima rayada helicoidal. El ánima rayada es el cañón, ¿ah? que es del rifle, que tiene una serie de, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, de, de aberturas, de aberturas que van cilíndricas dentro del cañón, y cuando es cuando, entonces, cuando el soldado mete la bala por, el, por, el, por arriba ¿ah? y, y lo presiona el gatillo, entonces lo que hace la bala es que va, va, se va encarrilando por, esas, eh, por, el, por esos círculos hasta que sale y todo le da una dirección exacta y a 400 metros. O sea, son muy precisos y a una gran distancia. Mientras que los rifles anteriores al fin tenían el problema con las balas redondas de que era un tubo liso. Y las balas redondas tenían un, un ángulo de, de, de desvío de, de, de entre un 10 y, y un 20 grados. Eso quiere decir que si yo quería matar a un soldado que lo tenía enfrente, lo más seguro es que mataba tal vez a un compañero mío que estaba a la par, ¿verdad? Ah, o estaba un poco salido porque se desviaba la bala. Entonces, estos rifles fueron, y podemos decir que Costa Rica tenía mejor armamento que William Walker. Eso William Walker lo descubrió tarde ya. O sea, después de la batalla de Rivas, desde de, 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 el 56, Walker se dio cuenta que sus armas eran inferiores a las de Costa Rica. Muy bien, entonces vamos a entrar en, en, en la batalla. Entonces, el, el, como todos sabemos, el general Mora, estando ya el ejército en Liberia, o sea, entraron dos eh, mil soldados eh, al ejército en Liberia. Eh, el ejército de, 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 de cuatro mil, de, tres mil, perdón, los cuatro mil soldados originales, eh, mil se quedaron en Punta Arenas, era una división, se quedó en Punta Arenas, y tres mil llegaron hasta Liberia. Esos tres mil, mil soldados fueron, eh, fueron encomendados para que custodiaran la frontera, los puertos de Zapua, y todos los que estaban aledaños al lago de Nicaragua, y dos mil soldados fueron pues la fuerza principal que desde un principio el Estado Mayor y Mora determinaron que iban, que iban a hacerle frente a los filibusteros que ya ellos sabían que estaban en Costa Rica la fuerza de William Walker de manera que no sabían eran cuántos eran ni dónde estaban pero sabían por, por informes de los espías que ya estaban ahí en Guanacaste de manera entonces que se le comisiona al presidente al perdón al General Mora Joaquín Mora el Estado Mayor lo comisiona para que salga con un batallón de 700 soldados para ir a, hacer, a buscar el contacto con los filibusteros y poder determinar si procede ahí, pues echarlos de, del país y si es del caso, pues trabar combate con ellos. De manera que el General Mora sale con 700 soldados, un batallón completo, y ahí es como van y recorren todo el camino de mudas que era el que venía por todo Centroamérica desde Guatemala la actual carretera que conduce a Peñas Blancas y ahí es donde ellos pues eh, a través de huellas y demás logran determinar que posiblemente estaban en Santa Rosa eso era algo que el general pensó y sus oficiales le le, le dijeron que sí pero no estaban seguros a dónde podrían estar sin embargo esa era la idea entonces, ¿qué ocurrió en la batalla? Como vemos, esa es la ruta de los filibusteros. Los filibusteros vinieron desde Granada a través de San Juan del Sur. Entonces, en San Juan del Sur se vinieron por la península de Santa Elena. Entonces, entre las fincas y la montaña, salieron a lo que es el Parque Nacional Santa Elena actualmente. Eh, Santa Rosa, perdón. Ya antes, eh, en la bahía de Santa Elena, se habían topado con una... Con un piquete de soldados de Costa Rica que estaban custodiando y los mataron, los fribusteros a los ticos. Entonces, ya los fribusteros se dieron cuenta, pues, de que los costarricenses estaban por alguna parte de ahí, pero el Singer, el comandante de los fribusteros, era demasiado orgulloso, ¿verdad? Y él no pensó que las tropas de Costa Rica fueran capaces de poder vencerlo a él. Así que siguieron un poco perdidos en el campo, no llevaban mapas. Obviamente no tenían brújulas, no tenían nada, y entonces habían trechos que lo hacían por el camino, pero les daba miedo, entonces se metieron por la montaña y así llegaron por la parte de atrás de Santa Rosa y llegaron a la casona y ahí se encontraron con los peones de la casona, con la cocinera y los mataron a todos. ¿verdad? O sea, el Lessinger ordenó matarlos a todos y entonces ellos se quedaron ahí, pero la tropa del Lessinger, eran 280 hombres, dice William Walker en su libro, La guerra en Nicaragua. Todos esos hombres no habían descansado. O sea, eh, prácticamente venían muy cansados. Eh, algunos, los oficiales, venían a caballo, pero la, la tropa de soldados eh, eh, venía a pie. De manera que estaban muy cansados. Una vez que llegaron a la Hacienda Santa Rosa, en la casona, se acostaron a dormir. El Lessinger no, no programó ningún ejercicio militar, no les dijo, tienen que limpiar las armas, tienen que, en fin, nada. Entonces, se dedicaron a descansar porque el Lessinger jamás pensó que ahí iba a haber una batalla. O sea, simplemente no sabía dónde estaba. Estaba en una casona de Hacienda, pero ignoraba a qué distancia estaba Liberia, ¿verdad? Que era su objetivo primordial. Esto que ustedes ven aquí... Es los uniformes el uniforme del Ejército de Costa Rica es un uniforme de los soldados y de los oficiales de Costa Rica eh, es muy interesante porque en el primer libro que se identifica esos uniformes es en el mío entre el los soldados de la campaña nacional antes de mi libro inclusive en el Museo Juan Santa María uno iba y representaban a los costarricenses eh, totalmente de civil ¿verdad? Eh, eh, descalzos, eh, eh, es decir, con, 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 con los rifles, sí, pero, pero no era, según el museo, un ejército, sino que era un grupo de, de gente, de campesinos, ¿verdad? Bueno, campesinos eran todos, obviamente, pero convertidos en soldados, con una indumentaria, con, con, con un bolso donde llevaban las balas, las balas de su fusil, ¿verdad? Y, y además llevaban eh, pues un portabayoneta que era como un cuchillo largo, ¿verdad? Que le podían al, al rifle. Y entonces eh, el uniforme era color caqui era lo que llamamos un color crema. ¿verdad? El sombrero llevaba, una, eh, llevaba un lazo rojo, era el distintivo del ejército. Pero los oficiales usaban un uniforme azul muy bonito, azul con charreteras amarillas y, y demás, y con toda la indumentaria, usaban botas. Los soldados rasos, eh, usaban los que usaban zapato, usaban zapatos cerrados pero 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 el ejército compró compró dos mil pares de caites así yo tengo un documento ah donde 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 general mora manda a comprar en punta arenas dos mil pares de caites porque había muchos soldados que no usaban zapatos cerrados y entonces eh, pues que querían eh, tenían que caminar muchísimo hasta liberia de manera que y en nicaragua o sea, no no se sabía, era un clima muy cálido en Guanacaste, de manera que, que todos los kaites pues eran un alivio para los que andaban descalzos y muy pocos de ellos se rehusaron a los zapatos, así que iban descalzos, pero la mayor parte usaba zapatos cerrados y los oficiales estaban obligados a usar botas, todos tenían que usar botas de montar, de manera que era un uniforme muy lindo. Y los, eh, los filibusteros no tenían uniforme, pero vestían así como ustedes los ven ahí más o menos era un poco el típico ropa de los vaqueros del oeste, ¿verdad? usaban botas vaqueras, eh, eh, algunos usaban uniforme de walker, los oficiales usaban uniforme, y todos pues, usaban sables para dar órdenes, y usaban unas carabinas llamadas carabinas Mississippi, que eran unas carabinas de cañón corto, que pues tenían un alcance de 200 metros, eh, y algunos, pues, pocos Springfield, que eran los rifles también de bala redonda que Walker había mandado a traer de Estados Unidos, pero eran armas inferiores a los a los a los Enfield 50 de Costa Rica. Vamos a ver, I don't think... ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ok. vamos a ver vamos a ver cuando se presentó la batalla cuando se presentó la batalla así es como como yo me la imagino o sea eso yo lo hice yo yo, yo soy dibujante toda mi vida he dibujado fui fui caricaturista del periódico universidad con Don Hugo Díaz cuando cuando era estudiante universitario eh, colaboraba con el periódico universidad con Don Hugo y bueno siempre he sido dibujante y me encanta tengo cuadros por todo lado retratos se sí, demás, pero así es, esta es mi interpretación de la, de, la, de, de la batalla. Cuando comenzó la batalla, los, eh, eh, estos son los muros de, 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 de piedra, ¿verdad? los filibusteros, pero pues, haciéndole frente a las tropas a la, de Costa Rica que la superaban muchísimo, ahora vamos a ver cómo. Y pues el enfrentamiento pues se dio más o menos así, ¿verdad? los costarricenses pues pasándose la, 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 la cerca de cemento. Ah, de piedra, ¿no? Bien, que están en Santa Rosa. Este es el escenario de la batalla, de acuerdo a mi interpretación. La batalla se dio de una forma muy inteligente. ¿Por qué? Porque el general José Fío Mora era un militar. No sé si ustedes saben, pero el presidente Mora mandó a su hermano a formarse como militar en Guatemala. O sea, en la, en la, en la Academia Militar de Guatemala, el general Mora se formó, se, se graduó de subteniente en el ejército de Guatemala. De manera que cuando él regresó a Costa Rica, pues tenía una formación académica, militar, importante, y eso le permitió planificar esa primera batalla de forma eficiente. El general Mora no sabía cuántos lo sabían, cuántos estaban en la casona, ni en sus alrededores. Cuando ellos entran y llegan a la explanada, ¿verdad? Que ahí lo pueden ver eh, eh, en la entrada. Bueno, donde yo estoy señalando aquí, esta la, es la, la, la explanada. Obviamente, ustedes, los que conocen Santa Rosa, han visto que tiene unas curvas de nivel, o sea, el terreno va en ascenso, en ascenso, o sea, la casona está en un, terri, en un terreno alto, más alto que la explanada donde se ingresa. Entonces, el general Mora se posicionó aquí donde dice Estado Mayor, que es un cerro, el cerro de la Piñuela que hoy en día no se distingue, pues está lleno de, de, de árboles y de todo tipo de, de, de bosque seco. Pero aquí está, ahí él se, se posicionó en Obalto con su estado mayor, porque solo desde ahí podía, podía visualizar la casona y podía tener acceso a todo el escenario, que como repito, ustedes ven, era muy diferente al de hoy en día. Hoy en día no se distingue nada, todo está lleno de árboles. Pero en esa época era una hacienda ganadera, entonces todo estaba despejado. Por aquí circulaban ganado, pues de, de manera que los árboles del bosque estaba totalmente retirado. ¿Mm? Así es como funcionaba. Y esto que ven aquí es el cerro Santa Rosa, la que está detrás de la casona. La casona no era cerrada, era una casona abierta, como ustedes lo ven acá. O sea, se podía ingresar perfectamente al, al patio interior desde afuera, porque la cerraron ya en el siglo, cuando se hizo la segunda casona en el siglo XIX. Pero, pero en tiempos de la batalla la casona era abierta. De manera que el general Mora planifica su tropa, 700 soldados tenía disponibles, 200 soldados de caballería los dejó a la espera aquí en la, en la callejuela y designó 280 soldados a las órdenes del coronel Salazar para poder hacer lo que él llamó, llamó una incursión una incursión envolvente. Entonces, entonces, el coronel Salazar, con 280 hombres, tenía la misión de venir rodeando toda la casona, perdón, todo, todo el campo de dos corrales de piedra y llegar hasta la casona, acá. Mientras que una columna eh, por, la, por la izquierda tenía que rodear el bosque, ¿verdad? subir el, el cerro y por la arboleda que está atrás al, al cargo del capitán Gutiérrez con 200 hombres, llegarle por detrás a la casona pero la misión de Gutiérrez no era meterse a la casona era cerrar cerrarle el paso a los filibusteros y toparse con las tropas de Salazar o sea que las dos, las dos columnas se encontraran en este punto, aquí, en la calle de la Chacona que es una calle que existe ahí, de está detrás de la casona de manera entonces que eso es un poco eh, la estrategia. Ah, bueno, y una columna de frente que para mí fue la más sacrificada, porque esta tropa de frente con el capitán Manuel Quiroz con 90 soldados, tenía la misión de ir de frente contra los filibusteros que ya los, que, que los iban a atacar sin resguardarse de nada, ¿verdad? Desde la casona y desde los patios. Entonces, Costa Rica. Se fue a esta batalla con 500 soldados. 500 soldados, entraron en acción. Y 20 artilleros con dos cañones que estaban ahí. Mientras que los filibusteros, que son las flechas azules, ah, con el Lessinger, que era el coronel, el Lessinger, ah, cuando se dio cuenta de la fuerza de Costa Rica, el Lessinger no era tonto, se dio cuenta que él no tenía capacidad. Y entonces, antes de que empezara la batalla, decidió huir. El Lessinger le dijo a sus comandantes, a sus oficiales, señores, vámonos mientras podamos, ¿no? porque aquí vamos a perder todo. Y entonces mandó una tropa de 50, 60 soldados, rasos todos, los mandó a los corrales para que hicieran frente a los costarricenses del coronel Salazar de este lado, y mandó otra tropa de 10 a 20 soldados detrás de la casona para que contuviera el capitán Quirós, mientras ellos bajaban a toda velocidad la calle La Chacona, tomaban los caballos que tenían amarrados en las arboledas de aquí y huían. Entonces, vean ustedes, digamos que habían 60 soldados, más 20, solo 80 soldados filibusteros, estaban en el momento en que comenzó el ataque. Cuando, cuando el general Mora da la orden de ataque, no sabía cuántos, cuántos habían, filibusteros. Pero estos mismos soldados dieron carne de cañón, ¿verdad? Porque sin saber que ya todos los compañeros se habían ido, de, y le hicieron frente a los costarricenses, ¿verdad? Cuando los superaban muchísimo. De manera que el desinversal sale huyendo y por eso es que entre de los capturados no hay ningún oficial. Ningún oficial, todos eran rasos. Así es, porque todo sale huyendo antes de que, de que es decir, él sabía que esta operación en Pinza les iba a cerrar el paso en algún momento. Así que este es el escenario de la batalla. Este es el escenario de la batalla que duró, según el informe del general Mora, duró menos de 14 entre, Sí, menos de 14 minutos. ¿verdad? Dice, menos de 14 minutos ya la bandera de Costa Rica ya estaba ondeando, dice dice, en la casona, lo cual era señal de que ya se había tomado todo el escenario de guerra. Eso es muy importante. Vamos a ver, estos son los protagonistas, Luis Iglesias, el, el filo Bustero y José Joaquín Mora. Estos son los héroes, para mí, los dos héroes comandantes, aunque Hubo, ahora vamos a ver, hubo héroes soldados, bastantes, pero los comandantes que dieron su vida ahí, ¿verdad? realmente el capitán José María Gutiérrez y el capitán Manuel Quiroz, como les dije antes, José María Gutiérrez no tenía por qué morir ahí, porque su misión no era entrar a la casona por detrás como lo hizo él de primero, con revólver en mano, ¿verdad? Es decir, los soldados atrás y él adelante, en vez de que fuera al revés, ¿verdad? Y entonces él entró primero y los filibusteros, de, obviamente con armas, cuatro filibusteros o cinco, pues de entra solo a la casuela, lo matan y los compañeros, pues de matan a los filibusteros, pero fue una muerte hasta cierto punto innecesaria porque de él no tenía las órdenes de ingresar ahí, ¿verdad? es decir, fue, fue una cosa tal, tal vez de adrenalina y de valor. Y, y que el capitán Manuel Quiroz murió comandando a su tropa, yendo de primero también en la línea que combatía justamente de frente de la casona. Los dos cadáveres de ellos fueron, fueron exhumados. En 1858 las esposas le pidieron al presidente Mora permiso para exhumar los cadáveres y se les concedió. De manera que se les rindió honores militares en San José a los dos y están enterrados en San José. ¿verdad? Pero todos los demás están integrados ahí todavía. ¿verdad? Entonces, vamos a ver efectos de la batalla. Costa Rica tuvo eh, un primer balance, el, el general Moren, su informe, dice que fueron 15 muertos. De acuerdo a mi sistema informático, ¿verdad? al final son 21. O sea, son 21 muertos y 27 heridos. Esa es la cifra de costarricenses, esos 21 muertos. Yeah, eh, eh, de, 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 de rangos, de, de rasos a sargentos y un teniente, y por supuesto los dos comandantes muertos, 21 muertos y 27 heridos. Y los filibusteros, bueno, se les contabilizó 26 muertos a que quedaron tendidos en el campo de batalla, 19 capturados y 235 escapados. ¿verdad? O sea que no se les pudo dar alcance. El presidente, el, perdón, el general Mora dice que no se les pudo apresar, no se les pudo dar al alcance por una negligencia del comandante de la caballería de él. Dice, di la orden, dice, di la orden para que la caballería se desplegara inmediatamente. Dice, pero el comandante no hace, no acató mi orden. Dice, y eso, esos fueron minutos vitales para que los filibusteros se alejaran, ¿verdad? Y ya cuando la caballería se tiró al campo, a registrar solo capturaron unos cuantos que estaban escondidos en la maleza, pero ya el Lessinger y toda la oficialía ya se había ido. O sea, según el general Mora, ese comandante de la caballería fue el culpable de que huyeran ¿verdad? y no se les pudo capturar. Pero bueno, este, este es el balance de muertos y heridos y los capturados que fueron fusilados en Liberia, por un, por un tribunal militar, a Consejo de Guerra, cinco días después de la batalla. Entonces, yo quisiera hacer este, este análisis con ustedes de qué habría ocurrido si Costa Rica hubiese perdido la batalla en Santa Rosa. ¿Mm? Es algo que cuando, cuando yo he escuchado a otras personas, tanto conferencias de este tipo, de, nadie analiza qué habría pasado si los resultados hubieran sido otros. Como hacía un profesor mío en la universidad, ah, eso es un futurible decía él. ¿verdad? El futurible es lo que pudo haber pasado a futuro y no ocurrió. Bueno, ¿qué habría pasado? Entonces, si sí, sí, la batalla de Costa Rica se habría perdido. Bueno, los Estados Unidos habrían construido el canal interoceánico ocupando un lugar hegemónico en la geopolítica mundial, mucho antes que el de Panamá. Los demócratas sureños esclavistas habrían ganado las elecciones de 1860. Lincoln no llegaría a ser presidente y la guerra civil o de secesión no se habría producido nunca. Porque imagínense. De haber ganado Centroamérica y haber tomado la Federación Caribe, todo el Caribe, obviamente, de eso territorialmente se habría dado el GANI a los sureños, que no habían llegado a las elecciones divididos en cinco partidos, como lo hicieron, sino en uno solo, como los republicanos. Y, y ese éxito tan grande, ah, desde el punto de vista del destino manifiesto, los hubiera hecho ganar las elecciones. Por tanto, la esclavitud no se hubiera abolido, por lo menos no en ese momento. Y Lincoln nunca hubiera llegado a ser presidente y no lo hubieran asesinado tampoco, ¿verdad? Posiblemente. Entonces, Centroamérica habría firmado un tratado de comercio con los Estados Unidos, influenciando la anexión regional de la Unión Americana. Es posiblemente lo que habría ocurrido. Costa Rica habría perdido para siempre Guanacaste, San Carlos, Arapiquí y Barra de Colorado. Y no habría ocurrido la campaña nacional, por supuesto, ¿verdad? Porque no habría, no habría habido otras batallas. Ah, es decir, habíamos sido derrotados en Santa Rosa y hasta ahí había llegado porque Walker se había posicionado ya con tropas estadounidenses. Así que esta es un poco la, la conferencia que les quería dar. Obviamente eh, yo, yo, yo tengo listados pues, en el libro pues, los nombres de todos los, los soldados muertos ¿sí? Además, en todas las batallas y eso es un tema que a los soldados que todavía están enterrados en Santa Rosa los estamos ahora estudiando, pero para ser rescatados. Es decir, tenemos un proyecto en este momento muy importante eh, con una universidad canadiense y eh, pues con la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Antropología, con el ICE y sobre todo, eh, sobre todo con, con el concurso de varios eh, preocupados. Por, 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 por los muertos de la campaña nacional, que todavía están enterrados en los escenarios de batalla, y eh, hacer un homenaje a ellos en Santa Rosa. Es un proyecto que yo eh, se lo propuse al MINAE ya hace años, de hacer un museo de sitio en Santa Rosa, un museo de sitio con, con todo muy bien detallado, nada, de, con rótulos, eh, con mojones, con los nombres de cada uno de los soldados muertos, eh, con una bandera perpetua a media donde los visitantes entiendan qué fue lo que pasó. ¿verdad? Lleguen a Santa Rosa los estudiantes obligatoriamente una vez al año con sus maestros ¿verdad? y que tengan un campo, un campo donde les inspire respeto de los que sacrificaron sus vidas en ese día 20 de marzo y que todavía están ahí, porque nadie entiende que eso sea un cementerio, ¿verdad? Es decir, eh, solo ven la casona, qué bonita, la restauraron. Y bueno, y tal vez el elemento menos importante de todo eso es la casona. ¿verdad? Todo le, lo que está alrededor, los corrales de piedra, el escenario de la batalla, es fundamental. Entonces, hacer un museo del sitio. Recientemente, yo, inclusive, el año, antes de que terminara el gobierno pasado, le expuse al, al viceministro del MINAE la idea de desarrollar un museo virtual. O sea, llevar que las gentes, los turistas nacionales y extranjeros vayan a Santa Rosa pero hacerles un recorrido virtual, ¿verdad? De manera que con, con los visores, ¿verdad? Ellos puedan ver en los visores, al tiempo que van caminando por los corrales de piedra, vean la batalla, cómo se desarrolló, vean los soldados pasando a la par de ellos, cómo los soldados eh, brincaban las, eh, las cercas de cemento, ¿verdad? de piedra, cómo caían muertos los tribusteros, la lucha entre ellos. Ah, pues, o sea que recrean el escenario de la batalla con visores de realidad virtual y poder eh, hacerse una idea, por supuesto, muy clara de qué ocurrió ese día en una batalla combinando elementos museísticos formales con elementos de realidad virtual. ¿Mm? A él le gustó mucho el proyecto, pero ya estaba muy cerca de terminarse el gobierno pasado. Y con este gobierno no he podido eh, negociar nada. Pero, pero tengo la esperanza porque mucha gente, es más, la Academia Morista, yo creo que sería un del de, principal eh, posiblemente apoyo ¿va? para poder darle un homenaje a esos héroes olvidados que están enterrados ahí en Santa Rosa, crear un museo de sitio ideal, ¿verdad? Y obligar que pase una ley de la república obligatoriamente para que los maestros, estudiantes, eh, pues recorran eh, y lo mismo que todos los costarricenses visiten Santa Rosa y se empapen de la batalla, no. Actualmente llegan y no hay nada que ver, verdad. Nadie entiende qué pasó ahí, ¿verdad? pues solo ven la casona, dan vueltas, nada, almuerzan y se van, ¿verdad? No, no. Es hacer un recorrido por el escenario de la batalla. Entonces es un proyecto que ya que estoy aquí ahora, pues eh, yo se lo voy a presentar a la Academia Modista. Estoy seguro que, que, que les va a gustar la presentación. Yo tengo el diseño del museo y todo, y, y ya está conversado con bastante gente ¿ah? que nos van a ayudar de manera que estoy seguro que a la academia le puede interesar y, de hecho, le va a interesar. Y así es como empezamos a reconstruir nuestra historia patria, ¿ah? nuestra memoria histórica, no solo con libros, no solo con conferencias, no solo con artículos publicados, sino con museos de sitio históricos con sitios históricos que hay que ir eh, reconstruyendo en Costa Rica y bueno de, 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 de eso podemos hablar más adelante pero esta es mi presentación de hoy no quise extenderla mucho porque si me dan chance duramos tres horas aquí hablando ahora entonces la, 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 la idea es es quedar ahí y contestar por pues, las consultas que, que tengan a bien hacer y muchas gracias por la atención. Raúl. Este, exacto, eso te iba a pedir que eliminaras el compartir pantalla. No, excelente tu exposición, ha sido muy amplia todos los antecedentes de, eh, de, to, de, de la campaña nacional que a veces cuesta situar ese escenario político que también has presentado, toda la situación interna de los Estados Unidos la anexión de la mitad de México cinco años antes de la campaña nacional, o sea que las intenciones eran más que evidentes de lo Bien. que quería en Centroamérica y esa visión de eh, don Juanito Mora y de las personas más cercanas a él del peligro inminente que se cernía sobre Costa Rica. Y, y esa, esa preocupación muy grande porque el ejército estuviera en condiciones eh, aceptables para la arremetida que se venía. Yo oh, nunca lo he oído tan claro y realmente te felicito. Muchas gracias. Y a verlas, la, parece que en el chat ha habido varias, varias este, preguntas aquí. Eh, Pablo Rojas Quesada dice que qué interesante el mapa de cómo California se hace importante y está en la orbe del norte. ¿Qué mm. que, eh, que mecanismos de producción habían? Después dice que qué apoyo tuvieron el famoso empresario Vanderbilt en el proyecto. Basión. Importante, sí, podemos hablar de eso. Luego Juan Gregorio Vargas pregunta también que dónde están sepultados los 19 filibusteros fusilados en Santa Rosa. Entonces si querés comenzamos por estas preguntas. Claro, me parece excelente. ¿Algo podrías decir de, de California, uh -huh. de Vanderbilt? ¿Qué apoyo tuvieron eh, tuvo Vanderbilt en el proyecto de invasión Tal no. vez comenzamos por ahí para luego hablar de claro. los filibusteros que, que fueron fusilados. Así es. Bueno, esa primera pregunta sobre California es muy interesante, sobre todo porque eh, California, eh, después de ser un territorio español y luego mexicano, eh, recordemos que, que, que en California, pues, eh, se descubrió oro en 1849, a la fiebre del oro, y entonces... Eh, la enorme masa de gentes que se convirtieron en mineros, que a toda la costa, pues se llamaban fiebre, porque sin importar los costos y los peligros, atravesaban todo todas las rocallosas y del este al oeste para llegar a convertirse en eh, buscadores de oro. Y, y, y algunos pues se venían por Nicaragua en la compañía del tránsito de Vanderbilt, por cierto, ¿verdad? atravesaban el, el río San Juan. Y llegaban a la costa pacífica, San Juan del Sur, y ahí llegaban en barco hasta San Francisco y de ahí se desplazaban hasta las minas de oro. Pero eh, toda esa enorme cantidad de gentes eh, eran del este, o sea, eran gentes sobre todo del norte. O sea, los sureños estaban muy tranquilos con sus campos de algodón, con sus esclavos, ¿verdad? A los sureños no les interesaba el oro, ¿verdad? O sea, a los del norte sí porque era una sociedad realmente capitalista en todo el sentido de la palabra, verdad, industrializada y entonces toda la gente soñaba con tener capital y poder hacer industrias, poder dedicarse al comercio, etcétera, de manera que California se llenó de inmigrantes buscadores de oro que perseguían su sueño americano ¿verdad? a raíz del capitalismo industrial que privaba en el norte, de manera que eso hizo que todas estas gentes estuvieran matriculados ideológicamente con el norte, o sea, con, con el partido republicano abolicionista, ¿no? o sea, el, el, de manera de ellos, eh, la gran mayoría no estaban de acuerdo con la esclavitud y eso eh, pues hacía que, que, que pues que California mayoritariamente pues eh, estuviera de parte del partido republicano. Eso no excluye que sí habían sureños ahí. El mismo William Walker vivió en California. Eh, fue director de un periódico, el San Francisco Chronicle, ¿verdad? Que, que él mismo editaba. Y recordemos que la vida aventurera de Walker comenzó en California, ¿verdad? Porque California, pues, eh, vivía en San Francisco, vivían algunos eh, románticos eh, eh, europeos, ¿verdad? Eh, que, que, que querían, pues, tener eh, esa aventura. De, lo, de, lo, de 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 tener alguna emoción sacrificándose por, de, por una causa entonces organizaban expediciones a México para tratar de, de, de conquistar un pedazo de territorio y, y con eso pues según ellos ya pues cumplían ya su sueño romántico de de poder eh, eh, llegar a Estados Unidos y decir yo contribuí al engrandecimiento del destino manifiesto de que Estados Unidos se convirtiera en un país grande y poderoso y entonces de manera que William Walker comenzó por ahí, cuando él llega a California, ah, abandona un poco su, su, su ideal sureño esclavista para convertirse, más bien irse del lado del destino manifiesto y poder conquistar un territorio. Y de hecho invade Sonora. Invade con una tropa de 100 hombres, invade Sonora, un pueblito muy pequeño llamado San Miguel, que estaba en Sonora, un pueblo fronterizo, lo invade lo toma porque ahí un pueblito que no tenía fuerza militar y entonces se posiciona y pone la bandera, la, 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 la bandera esclavista de Estados Unidos y, y él le llama el Estado Libre a, 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 anexionado de Sonora al, 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 a todo el sur de Estados Unidos, ¿verdad? a Texas concretamente. Y entonces eso, eso pues obviamente no le dura mucho porque cuando el general Santana presidente de México, se da cuenta de que, de que ese pueblito está tomado por norteamericanos, de ahí obviamente despliega un, un ejército grande y lo hacen echado a balazos a, a Walker, ¿a? que llega muerto de hambre y sin ropa y bueno, eh, en condiciones muy malas a San Francisco, pero lleno de orgullo por haber protagonizado una incursión para tomar un territorio. ¿a? Y por eso él decía que el filibusterismo era... Era una tarea de valientes, una tarea de patriotas. Ser filibustero, ¿verdad? el freebooter, el que decían los norteamericanos, era alguien que tomaba territorio sin pedir permiso. El que tomaba lo que se le antojaba era un freebooter. Entonces, eso era ¿verdad? era alguien que se atrevía a hacer cosas ¿verdad? porque le daba la gana, porque era su personalidad. Entonces, él decía que esos eran los filibusteros, ¿verdad? Y por eso él llamó filibusteros a sus hombres, a sus tropas. Eh, de manera que, que ahí comenzó Walker. Pero volviendo a la pregunta, sí, la gran mayoría de todos que vivían en California, más bien, eh, eran compatibles con el Partido Republicano y con el norte. Me gustaría agre agregarte, Raúl, que muchos de los viajeros intentaron ir a California lo hicieron por la vía del tránsito. claro De ahí la importancia de esa vía. Porque... ¿Sí es? fácil tomar un buque en Nueva York y pasar por por el río San Juan y llegar a, a de nuevo al Pacífico y de ahí subir a San Juan del Sur que atravesar ría, todos los Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. ¿Dice se, se ahorraba mucho tiempo? Se ahorraba mucho buque. tiempo y cansancio y, y duraban tres meses mientras que atravesar Estados Unidos del este a oeste Duraban por lo menos un año, ¿ah? o no llegaban nunca, porque los mataban, los indios o los bandoleros, ¿verdad? Y ahora, contanos algo sobre Vanderbilt. Ok. ¿Hubo alguna injerencia en, esa, en ese sí. proyecto de invasión? Bueno, Vanderbilt eh, era un gran capitalista, ¿verdad? Era el gran magnate de los ferrocarriles, o sea, fue uno de los grandes beneficiados de la revolución industrial del acero en Estados Unidos él fue el que, pues el que construyó los principales ferrocarriles del oeste y del este también en Estados Unidos. Pero era un hombre tan rico que, que bueno, que cuando en 1850 eh, comienza eh, desde el 49 recordemos que Squire había firmado la contratación para hacer el canal interoceánico en Nicaragua, firmado con los nicaragüenses, destruyendo a Costa Rica. Bueno, pues ese proyecto el gobierno norteamericano lo mantuvo vivo. En, en el 50, ya estaba totalmente vivo el proyecto. Entonces, se, se le dio la, 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 la comisión a Vanderbilt como, como empresario para que, para que pusiera esa compañía accesoria del tránsito para conducir pasajeros ¿verdad? hasta entre San Juan del Norte, en la desembocadura del San, río San Juan y San Juan del Sur en el Pacífico, pero al mismo tiempo la misión de Vanderbilt era dragar el río San Juan para comenzar a construir el canal interoceánico, O sea, ese era un proyecto nacional de Estados Unidos, ya no era cosa de, de, de sureños, no, era un proyecto nacional. Entonces lo, él ganó la, 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 el contrato. Por eso es que cuando uno visita Greytown, o sea, cuando uno visita la mosquita en Nicaragua, está en la bahía de, de San Juan del Norte, que es muy, muy lindo, ahí hay unas dragas enormes todavía en pie, Ah, y la gente le llama las dragas de Vanderbilt porque son unas dragas que, que no se llevaron, quedaron puestas ahí ah, y la misión de esas dragas era justamente drenar o lagar todo el Yus San Juan para construir el canal ¿qué fue lo que se le impidió? la guerra la guerra filibustera pero entonces Vanderbilt deja las dragas, abandona el proyecto pero se queda con la compañía del tránsito hasta que Walker lo traiciona Walker lo traiciona porque porque convence a los socios de Vanderbilt que uno era su propio yerno para que lo traicionen y le quitan toda la empresa en Nicaragua a a Vanderbilt y se adueñan de los barcos y se los dan a Walker para ponerlos al servicio de sus planes filibusteros y entonces Vanderbilt se convierte en enemigo del filibusterismo a muerte tanto así que le ofrece ayudarle a Costa Rica y le manda una carta al presidente Mora y el presidente Mora acepta la ayuda a través de su embajador Don Luis Molina allá en Washington, ¿verdad? Y ahí y entonces Vanderbilt manda a un experto eh, piloto de, 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 de barcos, ¿verdad? De vapor que, que conoce el río San Juan perfectamente y entonces lo pone al servicio de Mora y ahí es donde en la segunda campaña, pues eh, Costa Rica logra conducir en los barcos de walk que se los quitan, pues de todo el río San Juan sin ningún problema gracias a Vanderbilt, que le cede a ese experto, ¿verdad? que, que es, es muy, muy, muy importante, pero ese era Vanderbilt, un, un gran capitalista, solo estaba por el dinero, pero cuando decidió ayudar a Costa Rica, fue efectiva la ayuda. Excelente, ese papel tan, tan particular de Vanderbilt, que a veces nos cuesta comprender. Claro. Otra pregunta interesante aquí es, eh, ¿Dónde están sepultados los filibusteros fusilados en Santa Rosa? Están ahí, ¿no? Es de Juan Gregorio Vargas. No, eh, los filibusteros fueron capturados vivos. Fueron 19. Capturados vivos. Y entonces cuando el general Mora, eh, al día siguiente de la batalla, pues después de valorar de que el, de que el médico militar, este, eh, el doctor Cruz... Comenzó a pues, analizar, a ver los muertos y, y valorar los heridos y todo eso. Entonces, bueno, decidieron quedarse hasta el día siguiente ahí, y al día siguiente, entonces ya eh, lo, 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 toda la, la, el batallón pues, se pone en marcha con los filibusteros capturados, amarrados, ¿verdad? y entonces lo, lo, ellos van, eh, pues los conducen eh, a pie hasta, hasta Liberia. En Liberia llegan, y entonces el presidente Mora. Decide, eh, pues, preguntarle al Estado Mayor qué, qué van a hacer con los, eh, con los capturados. Y el Estado Mayor, sobre todo el Barón von eh, pues, eh, que tenía mucha fuerza en, desde el punto de vista de decisiones, ¿verdad? Y entonces él, eh, junto con el coronel Barillier, que era un francés que el emperador Napoleón III había mandado para, para Costa Rica entonces pero sobre todo el barón von decide decide que, que no que, que son que son criminales que fueron capturados con armas en un, en un en un hecho de guerra y que fueron causantes de la muerte de costarricenses y que entonces tienen que ser juzgados en un tribunal militar entonces se hace un tribunal militar que duró duró tres días el tribunal militar decidiendo unos decían: el general Cañas decía que no, que tenían que perdonarle la vida, que les pusieran otro tipo de, de, de castigo, pero en el afusilamiento no, y que eran muy jóvenes y qué sé yo. Y bueno, pero al fin y al cabo privó pues la, la, la cuestión del tribunal de guerra y de los que votaban por el, por el, por el fusilamiento. Y, y bueno, y entonces eh, fueron fusilados en Liberia, exactamente donde está la iglesia de Liberia que ahí estaba otra iglesia anterior a esa. A la par de esa iglesia había un campo vacío que tenía un muro, ¿verdad? un muro colonial, o sea que era un muro de adobes. Ahí, en ese muro, fueron fusilados 18 de los 19 filibusteros. So, el presidente Mura solo perdonó a uno, al muchacho muy joven, que tenía alrededor de 19 años o 20 años lo más, ¿verdad? se llamaba Philip Tuji. Y Philip Tuhy se vincó al presidente Mora y le dijo que le perdonara porque él no era combatiente, que él era un reportero de un periódico llamado el Delta Crescent de Estados Unidos y que su misión era, era pues nada más enviar noticias ¿verdad? que él no había combatido, que no era combatiente. El presidente Mora pues, pues, eh, pues le creyó y entonces dio órdenes de que, de que, le, de que Costa Rica le pagara... Eh, pues de lo que costara el viaje hasta Punta Arenas, y lo puso en un barco y lo mandó para California, y se fue, este Tugi. Lo que pasa es que, claro, cuando ya la guerra se, se desarrolla en Nicaragua, ¿verdad? ya en el, en el, en el 57, ah, después de tomar el Río San Juan y todo eso, a este Tugi vuelve, lo vuelven a capturar en Granada, lo vuelven a capturar en Granada, ya con rifle, un rifle en la mano entonces la, la, las tropas de, que lo capturan hondureñas le preguntan a los costarricenses si recuerdan quién es y les dicen sí claro ah, ya se le dejó libre una vez y él inventó lo mismo que era un periodista y no sé qué no le creyeron y lo fusilaron ah pero allá en Granada pero entonces 18 de los 19 fueron fusilados en el en un periódico del boletín oficial de Costa Rica están todos los nombres de los fusilados y la historia de tú y esto pero están todos los nombres de dónde eran, todos los fusilados. Ah, que era el boletín oficial, era como decir la Gaceta. Uh -huh. Ahí está todo. Pero fueron enterrados a la par de la iglesia actual en ese espacio. Otra pregunta aquí muy interesante es que en la terminología que se usa en la guerra, eh, esta supuesta batalla, dice eh, esta persona, no sería una escaramuza. ¿Qué, qué opina usted? Bueno, sería una escaramuza si la trascendencia de la batalla no hubiera sido importante. O sea, si no hubiera tenido trascendencia. Una escaramuza es cuando dos fuerzas militares pequeñas se encuentran, ¿verdad? Y tienen una batalla, pero sin, o sea, sin ninguna trascendencia. Es decir, se, se, se volaron unos cuantos balazos y tal vez hubo heridos y alguno que fue muerto, pero no pasó nada. O sea, cada, cada bando se va por su lado. Una escaramuza es una batalla pequeña pero sin trascendencia cuando una batalla en tiempo es pequeña pero en trascendencia gigantesca, es una batalla como en este caso, si la hubiéramos perdido en los mismos 14 minutos y hubiéramos salido huyendo ¿verdad? cobardemente, ¿verdad? el general Mora y los soldados ¿verdad? habíamos perdido todo el Guanacaste las llanuras del norte, o sea es, la realidad sería otra ¿verdad? Centroamérica habría caído en manos del filibusterismo sin lugar a dudas entonces, esa es la diferencia, eh, no es una escaramuza, es una batalla en todo orden, en todo rigor. Y me, me parece, Raúl, perdona que meta la cuchara, me parece que eh, el ejército costarricense hizo un planeamiento muy, muy lúcido sobre cómo tomar la hacienda, cómo, cómo lograr el éxito en esta toma de la hacienda. No sabía cuántos eran los filibusteros que estaban ahí. En realidad, fue todo un esfuerzo de guerra muy, muy importante. Fue muy importante. Consecuencias, como vos decís. Sin duda alguna. Es decir, no, no, no cabe duda de eso. Algunos historiadores, por ejemplo, como Don Carlos Meléndez, que, que en paz descanse, don, don Carlos Meléndez decía que, bueno, que, que, que el general Mora... Eh, pues conocía bien el terreno que era un factor muy importante porque el suegro de él había sido dueño de Santa Rosa ah Gutiérrez Lizaussoval que era el, pues el suegro de, de general entonces él conocía bien la hacienda y que por eso pues era un factor eh, predominante en, la, en el éxito de la batalla yo no estoy tan de acuerdo en eso eh, es, es cierto que el general de pues eh, había había estado en la, en la hacienda y eh, conocía el terreno pero, pero obviamente cuando él se, se situó en el Cerro La Piñuela, obviamente no sabía cuántos enemigos habían ni dónde estaban. De manera que el conocimiento que él pueda tener del terreno no, no tenía trascendencia en ese momento, sino confiar en la estrategia ¿verdad? y en la táctica, como lo llaman los militares. ¿verdad? O sea, establecer una estrategia, es decir, qué es lo que se va a hacer ¿verdad? y la táctica es cómo se va a hacer. Entonces, entonces la, la operación de pinzas es la estrategia ¿verdad? y el desplazamiento por columnas, como él lo hizo, era la táctica, ¿verdad? de manera que todos actuaron al mismo tiempo. O sea, fue sincronizado de manera que que eso fue el éxito que garantizó la batalla. y Los filibusteros no esperaban esa acción de Costa Rica, ¿verdad? Una pregunta acá muy interesante de Leonardo Jiménez. Uh -huh. Donde, no, donde señala si en la actualidad se reconoce el aporte de Mora y los soldados de la campaña nacional. ¿Vos qué crees, Raúl? ¿Qué es el aporte es de, del reconocimiento que nacional. nacional? Hay un reconocimiento nacional entre la población de la campaña nacional del papel de los hermanos Mora, tanto don eh, este, Rafael como, como, como el general Mora, de, de lo que esto significó para Costa Rica. No, en absoluto. Estoy seguro que no, porque, porque una de mis grandes preocupaciones ha sido desde hace muchos años, exactamente, es, es lo primero que hice fue tratar de medir. Eh, el, el, esa, ese grado de conciencia que existe en el pueblo costarricense sobre toda nuestra historia patria y no hay nada más importante en mi opinión que la guerra de 1856 57 para definir nuestra, nuestra, nuestra nuestro, nuestro, futuro. nuestro futuro nuestro futuro en ese momento nuestra, nuestra soberanía nuestra soberanía territorial y bueno eh, algunos años yo fui fui consultor de la de la UNESCO y cuando estuve con la UNESCO durante algunos, algunos eh, durante cuatro años fui consultor de la UNESCO y bueno estando en la UNESCO hice varias encuestas ha ah, planificado con los compañeros de la UNESCO en el centro de San José y, y bueno y entonces pasábamos por ejemplo un 11 de abril eh, nos pusimos en, en el, en el monumento nacional en el centro de San José en, en la avenida central y le preguntaba eh, más o menos de eh, grupo de cien de personas. desde La pregunta era, ¿eh? ¿Usted sabe que se celebra el día de hoy? El once de abril. ¿Qué es? Qué qué, ¿Qué? ¿Qué? ganamos? ¿Qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? que es tan importante para Costa Rica? De cien personas, solo diez dijeron que era el día de Juan Santamaría, pero no sabían por qué. Es decir, solo que era un héroe, ¿Ah? ¿eh? pero no sabían qué había hecho exactamente, ¿verdad? Y todos los demás dijeron desconocer totalmente qué había de importante para ese día o cualquier otro. O sea, que, que desconocían totalmente eh, no solo la batalla de Rivas, sino que había habido una guerra completa, ¿verdad? Y, y, y los que más o menos contestaban que, que, que sí, que conocían a Juan Santa María y eso, creían que toda la guerra era solo la batalla de Rivas. O sea, que una sola batalla y que por eso Juan Santa María era héroe nacional, porque él había quemado el mesón y se había acabado la guerra, y que Walker se había salido huyendo y, y que, o sea, y, y que Santa Rosa y Rivas eran lo mismo. O sea, que Santa Rosa y Rivas, que, 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 que Juan Santa María quemó la casona de Santa Rosa, ¿verdad? Y no el mesón, o sea, que el mesón de Rivas y la casona de Santa Rosa era lo mismo. A ese grado de ignorancia, y perdón, ¿verdad? Me disculpo con, con el público. A ese grado de ignorancia, como pueblo, hemos llegado, ¿verdad? Por un sistema educativo que, que, ha, que, ha, que ha soltado todas las, todas las riendas de, 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 la, de, la, de la historia, ¿verdad? De, de, de la historia patria. Y entonces, eh, los chiquillos eh, y la gente adulta que salen de los colegios y de las escuelas, pues hay que recordar una cosa, eh, eh, y es que todos los tipos abandonamos la historia patria nuestra educación en historia de patria cuando salimos de primaria o secundaria o sea, por ejemplo, la gente es que, 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 que no van a la secundaria se quedan solo con lo que la maestra les enseñó hasta sexto grado o sea, de ahí en adelante cuesta mucho que, que, que el costarricense se, se eh, busque los medios para conocer más de la historia de Costa Rica es decir, se quedan lo que aprendieron ahí y los de secundaria igual por ejemplo, yo conozco, porque tuve muchos compañeros de graduación mío del colegio, son gente que hicieron ingenieros, hicieron médicos, hicieron... Pero es gente que, que en materia de historia solo recuerdan lo que aprendieron en la primaria y en la secundaria. Entonces es gente que le habla a uno y nunca se si han leído un libro de historia de, de, de la guerra del 56. O sea, nunca han leído a, a, a don Rafael Obregón, ni a Clotilde Obregón, ni a Raúl Arias, ni a Ana María Botei ni a Isabel Fonseca, a nadie ¿verdad? solo están en su ciencia, en su medicina en su ingeniería, ¿verdad? entonces para ellos para ellos no, no tienen idea de, 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 de la memoria histórica costarricense, verdad no saben quién nos independizó, cómo, por qué la historia colonial y mucho menos la guerra del 56 que es compleja, es decir hay, hay que, ¿verdad? Decir, yo, yo tengo cursos que los doy para eso con el colipro y a los profesores, hasta que les cuenta uno en un curso formal de una semana completa, ¿verdad? entienden todo ese tema. De manera que la historia patria no es fácil, pero, pero, pero si no se cuenta, o sea, mal contada, digo yo, es un cuento mal hecho el que hacen en el sistema educativo, obviamente los costarricenses adolecemos de una memoria histórica buena, de un anclaje identitario correcto, y entonces somos muy vulnerables, ¿verdad? Porque cualquier cosa que nos digan la creemos, ¿verdad? Mm. Y un, un mea culpa también de, eh, de los profesores de estudios sociales, claro. de la forma en que enseñamos historia en las universidades también, es. que se ha prestado para enormes confusiones, como de que hoy una gran cantidad de estudiantes creen que Juan Santa María no existe. Sí, claro. que otros este se lamentan de que mejor estaríamos este estaríamos hoy ganando en dólares en fin, hay, claro, claro. hay una falta completa de conocimiento de la historia de este país que nos impide conocer el presente porque el problema de no conocer el pasado es que no entendemos el presente y por supuesto Menos vislumbrar el futuro, porque la historia sí. no es una cosa muerta o que huele a neftalina, sino sí, 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 sí. Es, es realmente lo que nos permite entender cómo es que llegamos hasta aquí. Exactamente. Bien, y es. qué no hemos hecho también, verdad? No, de hecho, así es, esa comparto totalmente, porque yo mismo, igual que, que, que vos, de, pues tuve muchos años de, de profesor en la UCR, en estudios generales, en historia de la cultura, que me encantaba ser profesor de historia de la cultura, porque me permitía estructurar la materia que, 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 que yo quería dar, sobre todo cuando era seminario, ¿verdad? y eso. Entonces, de, armaba el, el, el plan que, 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 que a mí me parecía, y siempre lo enfocaba en historia de Costa Rica, y los alumnos, bueno, se, se quedaban con la boca abierta cuando me escuchaban hablar de, de toda esta cosa de la guerra del 56 y, que, y lo que realmente hizo Juan Santa María y, y lo que fue realmente ah, la historia verdadera no el mito y bueno, y los chiquillos me decían, profesor pues, a mí me engañaron toda la vida entonces, en toda la escuela y todo el colegio, y Yo bueno, y es que ha habido una mezcla de situaciones yo, pero a mí también, digo, yo, sí yo, yo, yo no nací sabiendo todo eso yo todo eso lo adquirí cuando ya me convertí en historiador y decidí Clarificar esta área de mi profesión, que es la historia patria, que es mi misión como historiador, pero, 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 y en eso estoy y sigo estando y lo estaré hasta que Dios lo designen, me diga otra cosa, pero, pero es mi lucha. Pero los chiquillos me, me, me decían que habían sido engañados, ¿verdad? porque nunca habían entendido y les habían contado mal la historia, y bueno, esa es una queja generalizada, ¿verdad? Y ya para terminar, Raúl, porque claro. no, pasando con el tiempo. No, claro que sí. De lado el comentario de Camila de la Cruz, tan linda Camila como siempre, que nos dice, eh, te agradece mucho porque dice mucho muchas cosas que no conocía, que le pareció excelente también la idea que gozaste del museo virtual. Uh -huh. una, un gran, una gran herramienta para explicar lo que esta lo que este acontecimiento, la batalla de Santa Rosa, significa. Y se puede extender a toda la historia de Costa Rica. Claro, esa que parte sí. virtualidad es una cosa genial, genial, ¿verdad? Y esto se puede combinar con un museo en vivo, o sea, claro. todo que fue la zona de la, lo que vos señalaste al principio. Así es. Son los corrales, las batallas, donde oh, okay. actuaron los soldados, etcétera. Que eh, tal vez los costarricenses si, sintamos de mejor manera lo que esto significa cuando estemos en el teatro de los hechos. Así es. Raúl, es para okay. concluir, y, eh, agradecemos muchísimo a doña Laura Rodríguez, al compañero de la Biblioteca Nacional, Manuel Solano, que nos ha apoyado, a Daniel y a vos, por supuesto, por esta magnífica charla, doña Elizabeth, que nos introdujo. <laughs> claro la tarea del, del, de la Academia Morista y en la y, e inauguró este conjunto de charlas que nos acompañarán por el resto del año y de las cuales le estaremos avisando a todos ustedes. Claro. muchas gracias y eh, nos vemos en la nueva conferencia que va a ser el 11 de abril. Pues queremos estar. La batalla del 11 de abril y la centroamericanización de la guerra, desde ahora todos invitados para ese día ese es un tema interesantísimo que desgraciadamente yo no puedo estar porque tengo que dar otra conferencia en Sarapiquín ese día, pero, pero sin duda es un tema trascendentísimo interesantísimo, como lo es toda la campaña sí, pero, gracias, bueno, yo quiero aprovechar también para despedirme y darle las gracias pues a la biblioteca, a Laurita a, a Elizabeth por supuesto, a vos por invitarme y bueno, y estamos a la orden. A mí me encanta estar en esto, ¿verdad? De manera que, que siempre que, que se me ofrezca, con mucho gusto realizamos orden. Con mucho gusto.